Bien, es el tercer giro de esta revista de cultura. Siempre estamos gustosos de poderle tomar el pulso a la actividad cultural creativa. Día tras día en este espacio, estos encuentros nos permiten ciertamente ubicarnos, si se quiere, en este convivio social que día a día da cuenta de una cultura que es transversal. La cultura es transversal, ciertamente, y, cómo no, tiene que ver con la movilidad. Hoy hemos planteado una edición especial que permita conocer más acerca del plan de electromovilidad e-Cuenca al 2030. Mi invitado de hoy, muy grata por tenerlo, es Adrián Ortena, coordinador de movilidad eléctrica de la cooperación alemana GIS. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por aceptar esta invitación que te hice así en días pasados, creo que a plena noche. Gracias por estar. A ti, Mariela, muchísimas gracias por el espacio Antena 1 y pues el objetivo del día de hoy un poco comentarles sobre lo que estamos haciendo en este súper atractivo plan de electromovilidad que le estamos llamando. Queremos posicionar a Cuenca como la capital del país y de la región en temas de movilidad eléctrica, y para eso hemos estado trabajando ya desde hace algunos meses con varias organizaciones. Les iremos comentando los avances, las cosas que iremos haciendo y cómo ustedes como comunidad pueden ser parte de este proyecto. Bien, vamos a la raíz misma de esta columna vertebral. Quisiera que entendamos por qué las ciudades, los países deben prestar especial atención a estos planes que procuren países, ciudades más verdes, si se quiere, cuando hablamos de electromovilidad. Mariela, es súper importante tu pregunta. Primero hay que entender la importancia que tiene la movilidad, dejando de lado un poco la movilidad eléctrica. La movilidad es un eje transversal en las ciudades para generar y promover una ciudadanía, una población mucho más justa, que permite cerrar y reducir brechas sociales, que tiene la capacidad de una buena planificación de la movilidad, de que la gente de los escasos recursos puedan tener unas mejores opciones para vivir mejor y tener mayores oportunidades para acceder tanto al mercado laboral, educacional, y cerrar esas brechas, como digo, que en sí a veces la movilidad puede generar. Entonces, desde ese aspecto, desde ese espectro, la movilidad sostenible es, sí, el medio y el camino que permite, desde la política pública, la planificación, tener una sociedad mucho más justa, pero sobre todo mucho más saludable y que genere el menor impacto en el medio ambiente y el cambio climático, que es nuestro eje transversal en el proyecto. Bien, la movilidad tiene que ver no solamente con el transporte, no solamente con el tránsito que genera. ¿Con qué aspectos de la vida humana en una ciudad tiene que ver la movilidad? Bueno, ahí recuerdo que en la primera clase de mi maestría me decían el transporte, digamos, siempre ha estado ligado al tema de los vehículos, ¿no? Y es lo primero a lo que nos viene, pero la palabra movilidad es, desde su ámbito es mucho más amplio. Y el ejemplo era, nosotros para poder acceder a alimentos necesitamos trasladarnos para comprar los alimentos. Incluso para en nuestra casa, para hacer actividades, necesitamos trasladarnos, caminar a la cocina, caminar al dormitorio, caminar, no sé, a lugares, a las tiendas. Entonces ya desde ese aspecto la movilidad es súper importante para la persona, para desarrollar sus actividades diarias, actividades básicas que les permite vivir. Entonces, debemos un poco quitarnos del chip de que cuando hablamos de movilidad, hablamos de tránsito, siempre enfocarnos en tema de vehículos. Si bien el vehículo evidentemente tiene una preponderancia y es un actor muy importante en el desarrollo de la ciudad, existen medios de transporte que deben ser considerados y planificados siempre desde el beneficio de que son prioritarios sobre el vehículo. Entonces ahí hablamos de las personas que caminan, de las personas incluso que usan sillas de ruedas, de las personas que usan el transporte público y bicicleta. Bien, una ciudad que pretenda hoy por hoy tomar las riendas de una movilidad
más amigable con el medio ambiente, tiene que tomárselo en serio y hacer un plan realmente a largo plazo. Ahora sí nos insertamos directamente en este plan de electromovilidad e-Cuenca al 2030. No podría ser de otra manera. Tiene que tener fases, análisis, estudios, claro que sí, e ir implementando todas las propuestas luego de los estudios y las investigaciones de a poco. Vamos por las bases. ¿Qué es lo que se puede decir de los inicios del plan de electromovilidad para Cuenca? Chévere pregunta, Mariela. Sí, correcto. Nosotros, como iniciativa TUMI, parte de la cooperación alemana GIZ, vimos el atractivo que tiene y el potencial que tiene la ciudad de Cuenca en temas de movilidad. Si bien Cuenca, podemos decirlo con mucho orgullo, ha dado pasos muy importantes en pro de buscar una movilidad sostenible, tenemos ya una red bastante interesante de ciclovías, tenemos un transporte público que, si bien desde nuestra perspectiva digamos, tiene que mejorar mucho, pero si le comparamos desde el ámbito de la realidad de otras ciudades, el transporte público en Cuenca está avanzado en muchos años. Tenemos ya un sistema de pago electrónico, tenemos un sistema de recaudo integrado, evidentemente hay muchas cosas que mejorar, tenemos ya un sistema tranviario 100% eléctrico, y digamos, hay una voluntad y una maduración en temas de movilidad sostenible. Entonces, la GIZ en este proyecto de pilotos de electromovilidad buscó dos ciudades en el mundo para desarrollar este proyecto. Y vimos, obvio, GIZ, que Cuenca es una ciudad que representa y que tiene las características para ser una de esas dos ciudades en el mundo. La otra ciudad es la ciudad de Lviv en Ucrania, evidentemente por la realidad actual que tiene con Rusia, este proyecto está paralizado, pero nosotros estamos avanzando en este proyecto piloto. ¿Por qué la electromovilidad? ¿Por qué estamos enfocándonos en un proyecto de movilidad eléctrica? Primero, no queremos reemplazar simplemente un vehículo a gasolina por uno eléctrico, porque estaríamos tal vez mejorando algunos aspectos de mejorar la calidad del aire al evitar las emisiones de escape que generan los vehículos, pero estaríamos con los mismos problemas de congestión, de accidentes de tránsito, de seguridad vial. Lo que queremos es que mediante la electromovilidad poder mejorar y ser un eje transversal para buscar o alcanzar una movilidad sostenible. Es decir, Cuenca, con las características andinas de que es montañosa, que tiene pendientes, no podemos creer que todo el mundo puede usar una bicicleta. Eso es muy complicado. Pero la electromovilidad es una posibilidad de romper esa barrera, y que con un motor eléctrico las personas que posiblemente una pendiente les hace muy difícil usar una bicicleta, con una bicicleta eléctrica la podrían usar. Entonces, el proyecto busca que la movilidad eléctrica sea muy atractiva para reemplazar esos viajes que las personas hacemos en vehículo privado hacia unos medios de transporte más limpios y sostenibles. Hay múltiples aspectos que se contemplan. Mientras hablabas, pensaba sobre todo en la posibilidad de acceso en términos económicos a estos aparatos, porque una bicicleta, por ejemplo, con motor eléctrico, tiene un costo adicional. Un vehículo eléctrico a estas alturas del partido en el país también es bastante caro. También tendríamos que pensar en las redes de las electrolineras, que se llaman hoy por hoy, que son estos espacios de carga de estos vehículos eléctricos. Y así, aspectos a contemplar muchísimos. ¿Cómo Cuenca ha pensado al 2030 saldar estos aspectos que son necesarios para una movilidad con vehículos eléctricos? Es una pregunta súper recurrente y súper necesaria. Evidentemente, la tecnología en la actualidad representa un costo mayor a la tecnología tradicional que tenemos en la ciudad de Cuenca. Evidentemente, una bicicleta a pedal, una bicicleta convencional, tentativamente en la actualidad es más barata que un vehículo, que una bicicleta eléctrica. Pero nosotros estamos trabajando primero en este plan de electromovilidad, en generar estos incentivos, estas medidas económicas que ayuden a que la bicicleta sea más atractiva desde un ámbito tanto económico como también en beneficios de que sea operativa y sea utilizable para la ciudad. Es decir, estamos trabajando también con el sector financiero, con las cooperativas de la ciudad, que están diseñando especialmente créditos
que están diseñados para este sector, para la movilidad eléctrica. Y tenemos, por ejemplo, el caso del Jardín Azuayo, que ya tiene diseñado un crédito especial para este tipo de movilidad, en el que las personas que se les daría difícil acceder a una bicicleta en la actualidad con este precio, con este costo, pues podrían acceder a un crédito que tiene un gran beneficio en temas de primeros requisitos y de la capacidad y de las restricciones que tiene un crédito normal en la actualidad. Entonces, estamos trabajando en varias medidas que creemos que son las necesarias para que estas barreras, como tú dices, que son en este lado económicas, pero hay barreras operativas, hay barreras tanto financieras, normativas, a lo largo del tiempo hasta el 2030 sean superadas y la electromovilidad sea ya adoptada de una manera masiva en la ciudad de Cuenca. También estas barreras en términos de educación, porque hay ciudades, hay lugares en el mundo como Ámsterdam, por ejemplo, que están completamente adaptados a una movilidad ambientalmente amigable como con la bicicleta. Sin embargo, también es un ejercicio, una brecha que hay que saldar cultural, que tiene que ver con la forma en la que nos transportamos. El parque automotor en la ciudad de Cuenca es alarmante cómo crece año tras año. Hemos oído y sabemos de la cultura de ir a la tienda de la esquina en el auto. ¿Se ha pensado también en este plan, en este proyecto, atender al ejercicio de la cultura como tal en este sentido, de una movilidad desde otro lugar? Sí. Pensada y ejercida. Sí, Mariela, el proyecto en sí, si bien hablamos de plan de electromovilidad, estamos enfocándonos en otros aspectos, en otros espectros, y sí, evidentemente nosotros estamos considerando mucho el tema de mejorar la infraestructura de ciclovías en este caso para que la gente tenga mayor seguridad y mayor confianza en usar las bicicletas. Si vamos a la calle, al común denominador de la población, le decimos, ¿usted usaría bicicleta para transportarse en la ciudad? La gente va a decir no, porque evidentemente el sentir es que el tráfico, los vehículos generan un peligro para la persona que usa la bicicleta. Entonces las personas no se van a ver atraídas a usar la bicicleta. Pero si la ciudad cuenta con una infraestructura, como tú acabas de decir, Ámsterdam, que tiene una infraestructura totalmente desarrollada, la gente va a tender a usar la bicicleta como su medio de transporte. Entonces, sí, en el proyecto estamos estableciendo medidas de cómo ampliar la red de ciclovías, cómo ampliar y fortalecer los diseños que se tienen. Evidentemente, no es solo a poner pintura a tomate, sino cómo diseñamos ciclovías que sean seguras para la población, especialmente en las intersecciones, en los redondeles. Y tocaste un punto muy importante, el vehículo sigue siendo el común denominador, es el actor que comanda la planificación urbana. Cuando hablamos de tráfico, la solución es hacer más vías, y realmente eso es, o se ha demostrado que no es la solución. Hacer más vías es inducir a que la gente siga usando más vehículos, a que la gente siga adquiriendo más vehículos. Y un tema muy importante, siempre se relaciona al desarrollo económico, crecimiento económico, con que se venden más vehículos, y realmente eso también es una implicación muy negativa para las ciudades. Entonces sí se tiene que trabajar en cómo generamos desincentivos para el vehículo privado a través de políticas para incentivar otros medios de transporte. Otro rol importante es el transporte público. No creemos que todas las personas puedan usar la bicicleta, pero un transporte público eficiente, limpio, que tenga prioridad sobre el transporte privado. En la actualidad, lamentablemente, el transporte público está en las vías y se retrasa por el mismo vehículo privado que está en las calles congestionadas. Entonces debemos también, desde el ámbito de la planificación, generar esos incentivos para que la infraestructura vial que existe en la ciudad genere prioridades al transporte público y sea más eficiente y atractivo para la población. Y es ahí justamente en este plan, que es articulado por varias organizaciones, está la academia, están las cuatro universidades de la ciudad de Cuenca, evidentemente el municipio de Cuenca, que es el apalancador del proyecto, es el beneficiario directo porque es el que genera la política pública de movilidad. Pero lo interesante es que estamos muchos actores con varios intereses, están los proveedores también de vehículos, de bicicletas en este proyecto, y un actor súper importante están el grupo de taxis, digamos la Unión de Taxis, más la Cámara de Transporte de Cuenca, que estamos buscando y generando esos mecanismos para poder contar con la movilidad eléctrica en el futuro, en el corto plazo, en el mediano plazo, pero sobre todo
cómo con la electromovilidad podemos mejorar los sistemas, hacerlos más eficientes, más amigables y que sean más atractivos para la población. Recordamos a nuestros amigos oyentes que se nos escucha por la frecuencia modulada en Azuay, en Cañar y en el mundo por nuestra aplicación y página web antena1.com. Los invitamos también a las redes sociales a comentar. Ya tenemos algunos comentarios, saludos también. Aquí Guillermo nos comenta: la contaminación es un grave problema de Cuenca y otras ciudades. Cambiar el parque automotor a otros medios y a vehículos eléctricos es una solución clave. Vamos a hacer una breve pausa ahora. Regresamos enseguida con más de esta edición especial en ADN. Esperamos nos permita seguirte acompañando y desentramar más detalles acerca de este plan de electromovilidad e-Cuenca al 2030, que ciertamente ha ido activando con el paso del tiempo ciertos planes pilotos que dan cuenta de los avances en este sentido. Antena 1 Radio Video. El restaurante con los platos más sexys de la ciudad. Pregunta por nuestro Secret Garden y reserva tu mesa o nuestro local para tus eventos y reuniones. Comida sensual, divertida y elegante. Somos Kimchi Gucci y hacemos Jungo Food. Llámanos al 098-811-4841 y síguenos en nuestras redes @kimchigucci. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños. Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy Piedad Cuarán, magíster en ecoturismo. Por más de 15 años he trabajado en participación ciudadana y desarrollo local. Hoy estoy de candidata al Consejo de Participación Ciudadana porque es necesario activar el control ciudadano en todos los niveles de gobierno. Defenderé tus derechos para que estos no sean vulnerados. Juntos activaremos tu poder ciudadano. Vota por mí en la lista de mujeres. Casillero 13. Elige por ti, por tu futuro, por Ecuador, CNE. Dale a tu ambiente el toque Dimplos. Con solo una llamada solucionas todos tus problemas. Para que tu casa brille, llámanos. Te ofrecemos excelentes descuentos. Por el lavado de 2 alfombras decorativas, gratis, la tercera, sea mediana o pequeña. Contactos 282-2234, 099-897-0528, 099-225-1228 o a través de Facebook e Instagram. Estás escuchando ADN, es la revista de cultura de la Antena 1, hoy edición especial sobre el plan de electromovilidad e-Cuenca al 2030. Nos acompaña Adrián Ortega, que es coordinador de movilidad eléctrica de la cooperación alemana GIZ. Hemos ampliado ya algunos detalles sobre las necesidades, los aspectos a contemplar de un plan de esta naturaleza. Sabemos que actualmente la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ financia esta iniciativa. Hay asesoría de parte de Cities Forum y en este proceso intervienen entidades gubernamentales, municipales, la empresa eléctrica, las universidades, gremios del transporte urbano, taxistas y también la empresa privada para desarrollar un plan tan ambicioso que tiene que ver no solamente con la movilidad en sí misma, sino como habíamos comentado, con muchos aspectos transversales. Se necesitan compañeros de camino que inviertan, que concedan, que investiguen, que ejecuten. Háblanos un poco acerca de estos aliados estratégicos para el desarrollo de un plan de esta naturaleza.
Gracias, Mariela, por comentar este tema que es súper importante para nosotros. Evidentemente, nosotros como cooperación alemana y como cualquier otra cooperación, el venir y trabajar en una ciudad, para que sea exitosa esa voluntad y ese apoyo, no solo en temas de movilidad, sino en tantos temas que la cooperación hace, es que las ciudades tengan la voluntad también de recibir ese apoyo. Y hemos visto en Cuenca, y lo podemos decir con total, felicidad, que nos han abierto las puertas y están en total sintonía con el proyecto que les hemos planteado. Tenemos una gran cantidad de organizaciones que son parte del proyecto. Evidentemente el municipio, la administración municipal, agradecerle por el rol protagónico que tiene este proyecto, porque una vez que tengamos ya listo ese plan de electromovilidad, esa revista, ese documento, es el municipio el que tiene que de ahí tomar la posta para que se convierta ya en política pública y simplemente. Pero atrás del municipio hay socios muy importantes, porque como tú dices, la electromovilidad no es solo la voluntad del municipio, es una suma de voluntades. Entonces hemos logrado tener socios estratégicos que van, como había dicho, desde la academia, las universidades de Cuenca, que sin ellos, o más bien con ellos, generamos una total legitimidad del proyecto. Estamos confiados de que con sus conocimientos y con su entendimiento de la ciudad han apostado en tener propuestas que sean viables para la ciudad, sin dispararnos en cosas que no van a ser o no son viablemente implementables. Tenemos el rol también de los operadores, de las personas que manejan la tecnología, los que manejan los taxis, los que manejan los buses. Si bien para ellos es siempre una incertidumbre el que vengamos y hablemos del beneficio de la electromovilidad, hemos recibido total apoyo y están convencidos ya que la electromovilidad, tanto en transporte público como en taxis, es el futuro, es el futuro inmediato y es un beneficio también económicos desde el lado de la visión de ellos, ¿no? Entonces estamos trabajando en cómo mejorar y tener las condiciones ideales para que la electromovilidad, cuando se implemente en los próximos meses y años, sea exitosa. Tenemos el rol también de los proveedores, de los que venden los vehículos, de los que venden los scooters eléctricos, los que venden las bicicletas eléctricas en este proyecto, y desde el conocimiento de ellos, desde la realidad de ellos, hemos logrado identificar esas barreras que existen del tema económico, del tema de que, por ejemplo, no existe la infraestructura, de que no existe incluso parqueaderos para donde la persona que quiere usar una bicicleta llegue a una entidad pública, no sea un banco. Entonces también estamos generando esas propuestas de que tengamos esa infraestructura correctamente implementada en la ciudad. Entonces es una suma de voluntades. Tenemos también algunas empresas privadas que están interesadas también en cómo podrían ellos apostar en este proyecto. Evidentemente hay grandes empresas en Cuenca que tienen sus flotas actualmente a gasolina, y la idea sería trabajar con ellos en un plan sostenible para que esas flotas se reemplacen por vehículos eléctricos. Las flotas municipales, tenemos el caso de la empresa de MOV, que ya hizo un reemplazo de sus primeras flotas, de las patrullas que tienen actualmente, de las camionetas. Entiendo que las camionetas ya están operando o van a operar en los próximos días. Son 15 camionetas que están ya en los patios del EMOV con su infraestructura de recarga, y son los ejemplos que van generando inspiración en otras organizaciones. También tenemos el rol de las universidades, tanto la Universidad de la SUAE, la Universidad de Cuenca, la Politécnica y la Católica. Nos sorprendimos de que cada uno desde su lado, de su ámbito, están ya generando proyectos de electromovilidad. La Universidad de Cuenca con proyectos en conjunto con la Centro Sur de la implementación de las electrolineras de recarga rápida. Tenemos ya dos en la ciudad de Cuenca. No estamos hablando de temas que van a pasar, sino que ya están implementados. La Universidad de la SUAE ya en prototipos de motos eléctricas, de vehículos eléctricos, y sobre todo también el prepararse a los futuros profesionales de la ingeniería automotriz, en prepararse ya en la nueva tecnología. Entonces la Universidad de la SUAE también ya ha diseñado su carrera de maestría en estas nuevas tecnologías. Entonces vamos ya de una manera articulando acciones que van llevándonos hacia que la electromovilidad sea viable en los próximos meses. Pero este plan es una hoja de ruta, es una guía que nos va a decir qué debemos hacer de aquí para que la electromovilidad primero sea exitosa, porque tenemos casos de ciudades que a veces por política, por apuro, han implementado la electromovilidad y no ha funcionado bien. Entonces lo que tenemos aquí es todos los aspectos considerados para que la electromovilidad sea
exitosa en la ciudad. Y siempre con ese rol, como digo, no solo de pensar que es cambiar y reemplazar una tecnología, sino ese rol que colabora y apoya a que mitiguemos ese rol que tiene importante actualmente el transporte en el cambio climático. El cambio climático ya es, no es un mito, es una realidad. Tenemos temperaturas en Cuenca que antes nunca las vivíamos, el calor, las lluvias, las inundaciones. Entonces, ¿cómo desde la electromovilidad podemos apoyar a mitigar ese cambio climático? ¿Cómo podemos apoyar a que la calidad del aire sea mejor para las futuras generaciones, para los niños, para las niñas? ¿Y cómo la electromovilidad puede ser también un eje para que desde la parte de género tengamos una mayor igualdad en el rol de las mujeres en el tema de tanto de toma de decisiones, en la planificación, como en la operación? Por ejemplo, en transporte público es evidentemente el rol del hombre el que maneja, sino queremos también, mediante este plan, que las mujeres se empoderen también del rol de la planificación, operación de la movilidad en la ciudad de Cuenca. Has lanzado unas líneas como de pensamiento, análisis y reflexión que podríamos tranquilamente hacer unos tres mínimo especiales, sí, para escudriñar hasta el último rincón en esta intención de ejecutar este plan de electromovilidad de Cuenca, e-Cuenca, cercano a su lanzamiento. Para el lanzamiento oficial, que será realmente un momento importante para todos, se han desarrollado ciertas acciones puntuales, como estos planes piloto que han tenido en términos de tiempo, en términos de objetivos, líneas diferentes. Hasta ahora, si podemos ser breves con eso, hasta ahora, ¿cuáles son los planes implementados hasta llegar al último que se implementó esta semana de la entrega de bicicletas eléctricas a docentes y estudiantes, en este caso de la Universidad de la SUAY? Chévere, Mariela. Queremos hacer un plan atractivo, entonces no queremos solo desarrollar un documento, sino queremos hacer cosas que la gente vea, que se inspire y generar también ya esa chispa y esa arena, en que ese granito de arena en que la gente vea la electromovilidad como ya algo súper chévere y atractivo. Entonces, estamos desarrollando 4 pilotos, 2 están enfocados o diseñados especialmente para el sector del taxi y el transporte público. Estamos haciendo talleres de capacitación para derrumbar esos mitos de los buses y taxis eléctricos. Los operadores decían, no, si mi bus quiere subir a Turi, se va a quedar porque la batería no va a dar. No, estamos rompiendo todos esos mitos y estamos haciendo análisis financieros para hacer una previsión y una proyección de cuál es el beneficio económico de incorporar buses y taxis eléctricos en la ciudad de Cuenca. El tercer piloto es enfocado al tema de logística de última milla. Queremos usar triciclos eléctricos para la repartición de medicinas que hace Farmasol a las farmacias del centro histórico, y así reducir el uso del espacio público por vehículos a diésel y camiones por bicicletas eléctricas. Maravilloso, me sonó súper bien. Es súper chévere. Y el último piloto que justamente lanzamos el día lunes con el apoyo de la Universidad de la SUAY y el municipio de Cuenca es que hemos dotado de 12 bicicletas eléctricas a personas de la Universidad de la SUAY, que, ojo, son personas que normalmente usan el vehículo para trasladarse. Y les dimos la bicicleta eléctrica para que prueben la tecnología, usen y hagan los desplazamientos en su bicicleta eléctrica, y que ellos vean que realmente la bicicleta eléctrica sí es un medio de transporte mucho mejor que el vehículo privado, más rápido, más eficiente, y sobre todo que tiene la capacidad de disfrutar la ciudad o las personas que están en este piloto, de disfrutar de mejor manera la ciudad en sus desplazamientos. Fíjate, yo te lanzo una que quede, digamos, en el aire, pero que no se vaya, sino que se quede. Yo creo que de todos estos planes pilotos, entiendo, son para levantar información, para hacer registro. No solamente es una estrategia BTL del marketing y la comunicación, en realidad es para ya generar una conciencia y una práctica ciudadana de una movilidad más atenta, más consecuente con el medio ambiente, para vivir, para experimentar, para crecer en una ciudad que piensa de manera, yo diría, próspera, ¿no? Acertada, más amigable, menos violenta, porque te decía, tiene que ir de la mano con campañas de educación. El tema de cómo manejo, si yo tengo mi auto, cómo manejo, si respeto o no respeto las ciclovías, en los espacios donde no hay ciclovías, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
¿qué tengo que hacer? Además de las clásicas reglas de las reglas que se plantean para sacar tu licencia de manejo, uno debe ampliar su visión de consideración para hacer una ciudad cada vez mejor, para que no sea tan violento el tránsito. ¿Te ha pasado? Yo registro al tráfico muy violento en la ciudad de Cuenca. A ver, es una pregunta súper importante. Como te digo, el vehículo privado es el que comanda actualmente la planificación. Entonces, ahora que estamos en épocas de elecciones, muchos hablan de que el tráfico de Cuenca se va a solucionar haciendo más vías. Y realmente eso es totalmente lo contrario. Entonces, sí debemos generar desde los diferentes ámbitos y organizaciones ese sentido de pertenencia de que el vehículo privado debe respetar las ciclovías del ciclista. Y en este proyecto lo estamos haciendo. Tenemos la academia, tenemos las escuelas de conducción también, que está dentro de las propuestas, que ellos van a manejar ya elementos en sus diferentes clases a los futuros conductores, tanto no profesionales como profesionales, de la importancia de la moda eléctrica, pero también de cómo se debe fomentar el uso o la movilidad sostenible sobre los vehículos privados. Ahí hablamos de la pirámide invertida de la movilidad, en donde la prioridad es las personas que caminan, peatones, personas que están en silla de ruedas, bicicletas, scooters, después vienen las personas que usan el transporte público, y al último de la pirámide está el vehículo privado. Evidentemente todavía estamos trabajando porque la pirámide sigue a favor del vehículo privado, y nuestro deseo es cambiar esa manera de planificar la ciudad. Y sí, la cultura ciudadana es importante. Cada uno de nosotros y nosotras debemos ser conscientes y ser partícipes de una mejor cultura de la movilidad, respetar al ciclista, considerar al ciclista como una persona que está aportando, primero, en reducir el uso de contaminantes, es una persona que está haciendo menor uso del espacio público, que es una persona que está apoyando que no haya tanto tráfico en la ciudad. Entonces veamos al ciclista como esa persona que está apoyando a la ciudad de Cuenca en que sea más eficiente. A las personas que usan el transporte público, veámosle como personas que son aportantes a una mejor movilidad de la ciudad. A veces decimos, es que el bus hace tráfico. No, es lo contrario. El bus más bien está llevando una cantidad de gente muy importante que, si no hubiera transporte público, las calles estuvieran mucho más congestionadas en la ciudad de Cuenca. También creería, ¿no?, que debemos asumir como ciudadanos, como seres humanos, también una postura clara ante esto, ¿sí? Una postura clara en la que podamos construirnos como seres humanos más considerados, ¿no? Más allá de nuestras análisis, a las entidades gubernamentales, a la institución pública, le corresponde el tema de la regulación, por ejemplo. Ya entiendo que implementado o puesto en marcha como plan de electromovilidad, hablaremos acerca de las ordenanzas, de las regulaciones para la circulación de los scooters, por ejemplo, hoy por hoy, que no existe una ordenanza en ese sentido. Bicicletas también, el uso de las bicicletas, pero así también como, bien mencionabas, como persona que utiliza el bus, como chofer de un auto, ya sea público o privado, también como peatón. Correcto. Creo que hay que ejercitarnos un poquito también como peatones, me daba cuenta. O sea, como peatones necesitamos urgentemente educarnos. Yo creo que la ciudad de Cuenca es la ciudad ideal para el peatón y la bicicleta. Nuestros viajes diarios, si ustedes, les invito a los oyentes, a los que nos ven, a que hagan un cálculo de la distancia que hacen de su hogar al trabajo, y les apuesto que no va a ser una distancia mayor a 7, 8, como mucho, kilómetros allá. Y esos viajes deben ser considerados y son óptimos para hacerlo en bicicleta o transporte público. Entonces, probemos, seamos más valientes en usar medios no... Aquí usamos mal la palabra, alternativos, no, son mejores medios de transporte. Optemos y seamos personas que seamos actores y esos embajadores en pro de una movilidad sostenible. Probemos alguna vez ver qué línea de transporte público me puede llevar al trabajo, probemos el transporte público y vamos a ir viendo que estos medios de transporte son mejores. Incluso a veces las personas en el vehículo privado en la hora pico se estresan, ¿no? Están ahí que chuta, voy a llegar tarde al trabajo,
pero realmente el hecho de usar transporte público a veces hacemos mejor uso del tiempo, porque estamos tal vez respondiendo un mail, estamos respondiendo una llamada, y mientras que si estuviera en el carro privado yo no pudiera hacer eso. O sea, son otros los beneficios que tiene el usar estos medios de transporte. Como digo, Cuenca es una ciudad ideal, por eso la GIZ le ve una ciudad modelo, queremos ser el modelo para otras ciudades en Latinoamérica, en África, que están en vías del desarrollo, a que sí podemos, no necesitamos mirarnos, no sé, a Finlandia o a Suecia, que ya son países que digamos tienen una cultura mucho más desarrollada, pero que sí Cuenca se hace modelo a seguir en términos de movilidad sostenible. Como digo, una buena planificación de la movilidad es un eje transversal para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y sobre todo reducir las brechas sociales que efectivamente existen y mucho en la actualidad. Entender que estos pasos hacia una real transición se están dando, eso también es importante exponer previo al cierre de nuestro encuentro. Recordarles que esta semana justamente se lanzó este piloto de bicicletas eléctricas en conjunto con la Universidad de la SOAI. Se entregó a la academia estas 12 bicis eléctricas que serán utilizadas por los estudiantes, por los docentes, y que próximamente podemos ya hablar del plan de electromovilidad E-Cuenca al 2030. Sí, y ahí Mariela, sé que el espacio ya estamos cerrando, te comprometo en un espacio en los próximos meses a hablar ya del plan, del documento, del proyecto ya finalizado, y te comprometemos cuando se acabe el piloto en la Universidad de la SUAI y en otras organizaciones, pues venir donde ustedes a dejarles las bicicletas y con ustedes aprobar el proyecto para que ustedes Bellísimo. Dales las bicicletas y que prueben también este proyecto que está súper chévere. Y seguirles comentando, por favor, que nos sigan en redes sociales, en la página en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos nuestra página web como E-Cuenca. Estamos ahí ya en una campaña súper fuerte, sobre todo para generar inspiración en la ciudadanía, ese interés en la electromovilidad, para que no le vean como un simple tema de que estamos queriendo vender vehículos. Evidentemente no es así, sino que queremos ser un eje estratégico para que la ciudad de Cuenca tenga una mejor movilidad y una movilidad sobre todo sostenible en el futuro. Muchísimas gracias. Hasta acá llegamos en virtud del tiempo. Agradecidos con ustedes también que se han enganchado a esta edición especial de ADN, esta revista de cultura de la Antena 1 que hoy colocó luz sobre la movilidad eléctrica. Ampliaremos detalles acerca del plan de electromovilidad E-Cuenca con Adrián Ortega, coordinador de movilidad eléctrica de la cooperación alemana GIZ. Avanzamos, tenemos un último giro en esta revista de cultura, unos últimos minutos, esperamos nos permita hacer buena compañía, no solamente en la edición de hoy, sino en la de mañana también.